Esa fue una gran tormenta. Es bueno volver a ver el sol. Ay, ¿y ahora? Entren y los dejaremos como nuevos en nuestro lavado de autos. ¿Cómo es eso? ¿Un lavado de autos? No eres rival para un lavado de comadreja. Puedo limpiar cualquier vehículo mejor que tú. ¿Aceptas el reto, Gecko? ¡Claro! Suena divertido. ¿Qué tal si nos quedamos con Fiona y usted con Bobby? ¿Listos, mecánicos? ¿Lista para tu lavado, Fiona? ¡Turno, señor comadreja! ¡Suerte! ¡Ah! No necesito suerte para limpiar este lodo. ¡Ahí vamos, Bobby! Creo que necesita más potencia. No puede ser. No quedó muy limpio. ¡No! 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 ¡Máquina! ¡Nunca! Tranquilo, Bobby. Vamos, ven aquí. Haremos todo lo posible para limpiarte. ¡Como nuevos! Señor comadreja, nosotros lo secaremos. No, no, gracias. Gran trabajo, mecánicos. Ahora todos quedaron como nuevos. Incluso el señor comadreja. Todo está listo, mecánicos. Es Nochebuena y el taller se ve perfecto. ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? Oh, ¿tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. Santa estará aquí muy pronto. Oh, ¡vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! Gecko, necesito tu ayuda, amigo. Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. Urgen para los niños. Si no, no habrá Navidad. Oh, no te preocupes, Santa. Lo haremos volar. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Eso es! ¡Wow!
la Navidad va a salvar. Y por eso, con gusto, estos regalos les quiero dar. Lo que necesitaba. Gracias, Santa. ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo, llegaremos hasta el cielo. ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! Te deseamos todos desde el taller de Gecko. ¡Feliz Navidad! Es Dylan el camión de volteo. ¿Cómo podemos ayudarte hoy? ¿Tienes problemas con tu caja de volteo? ¡Vamos! ¡Adelante, mecánicos! ¡Ya entiendo! Tu caja de volteo sigue activándose sola. ¡Veamos qué pasa! Creo que es necesario reemplazar el pistón. Si desactivo esto, evitará que se voltee. Mientras tanto, buscaré un pistón nuevo. Arreglará el problema. Oh. ¿Ah? ¿Cómo se volvió a activar eso? ¡Ah! Así que fueron ustedes los que lo activaron. Ay, estuvo bien que se divirtieran. Pero ahora a terminar la tarea. Tu nuevo pistón está listo, Dylan. Y ya sé qué puedo hacer con este pistón viejo. Muy bien, mecánicos. Está listo. Ya pueden probar su nueva resbaladilla que hice con el pistón viejo de Dylan. Ya casi terminamos, Fiona. Aquí viene tu nueva escalera. ¡Kat! ¡Ten cuidado! ¡Hola, Gecko! Elena y yo estamos practicando unas lindas piruetas. ¡Mira cómo nos vemos! ¡Cuidado con Kat! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¿Estás bien, Rojo? ¿Gecko? No puedo aterrizar sin el tren de aterrizaje. ¡Ay, no! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tenemos que ayudar! ¡Búsquenme unos neumáticos, por favor! ¡Solo un poco más cerca! ¡Lo intento! ¡Lo intento! ¡Espera, Gecko! ¡Azul! ¡Lánzame las ruedas! ¡Tengo una idea! ¡Con fuerza! Otro aterrizaje feliz. Gracias por toda la ayuda, Gecko. No hay problema, Kat. Todo es parte del servicio.
todo ese ruido. ¡Oh! ¡Es el camión Barry! Parece que tiene prisa. ¿Estás bien, Barry? Oh, ¿te preocupa llegar tarde? No vas a llegar a ningún lugar así. Te haré una revisión. Oh, ¿verde? ¿Me traerías mi mejor llave inglesa, por favor? ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay, Verde! Te sientes estresado, ¿no es así? Creo que todos necesitamos respirar profundo. Déjame mostrarte. Primero, hacemos una respiración profunda. Después, exhalamos el aire. Ahora inténtalo tú. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Ah! ¡Listo! ¿Estás mejor? Recuerda, siempre es bueno respirar profundo cuando te sientas estresado. ¡Adiós, Barry! ¡Mira, Rojo! ¡Allá viene Kat! Los nuevos protectores de invierno que instalamos en Elena la ayudarán a aterrizar de manera segura en la nieve. ¡Hija! ¡Muy bien, Elena! ¡Hola, Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Mira, Rojo! Carrie y Barry están construyendo un muñeco de nieve. ¡Hey! ¡Wow! ¡Oh! ¡Santos tornillos giratorios! ¡El lago se está descongelando! ¡Vamos! ¡Rápido, Tilly Grúa! ¡Tranquilos, gemelos! ¡Los salvaremos! ¡Atrápalo, Carrie! ¡Sí! ¿Oh? ¡Oh! ¡Kat! ¿Puedes intentar salvar a Barry? No hay problema. ¡Vamos, querida! ¡Presiona el botón, Rojo! ¡Lo logramos! ¡Qué lástima que no pudimos salvar al muñeco de nieve! ¿Gecko? ¡Ups! ¡Lo siento! Está bien, Kat. Al final hicimos un muñeco de nieve. O un gecko de nieve, que es lo mismo. Está listo, Eric. Tu brazo quedó como nuevo. ¿Oh? Mecánicos, ¿qué están haciendo? Oh, ya entiendo. Están buscando el tesoro de un pirata. ¡Eso, marineros! ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? ¡Ah! Eric encontró algo. Tal vez sea el tesoro enterrado.
visto qué será eso. Tranquilo, Amarillo. Puede que no sea oro, pero eso no significa que no sea un tesoro. ¡Oh! ¿Ah? ¡Tará! Es un viejo vagón de mano de ferrocarril. Pero... algo hace falta. ¿Ah? ¡Guau! ¡Eric encontró las vías! ¡Pruébenlo ahora, mecánicos! ¿Ya ven? El hecho de que no sea oro o plata no significa que no sea un tesoro. ¡Disfrútenlo, mecánicos! Tarara, tatiru. ¡Gran trabajo, mecánicos! ¿Oh? ¿Ah? ¡Tornillos giratorios! Parece que alguien está llorando. ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! Y su pequeña hermana, Molly. ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! No te preocupes, Molly. ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! Ahora vamos a probar mi plan. ¿Listos, mecánicos? ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Tantos tornillos giratorios, mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite y... ¡la maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! Muy bien, así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Ja, ja!
¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Ahora, Max! ¡Ah! ¿Por qué están haciendo tanto ruido por aquí? ¡Qué buen salto, Max! Esos nuevos resortes de la suspensión te ayudaron a amortiguar muy bien. Creo que no necesitamos el plan B, ¿no, Rojo? Solo necesito hacer unos pequeños ajustes. ¿Quieres ser como tu hermano, verdad, Molly? Espera un minuto. Le pondré resortes nuevos a la suspensión, mejores que los de Gecko, ya verás. Estás casi listo, Max. ¿Qué es eso? Salta más alto de lo que esperaba. ¡Ay, no! ¡Molly está saltando muy alto! ¡Tenemos que detenerla! ¡Rápido, Rojo! ¡El plan B! ¿Listo, Rojo? ¡Ahora! ¡Activa el plan B! Todo está bien, Molly. Sé que solo quería ser como tu hermano mayor. Vamos a arreglar tus resortes, ¿sí? ¡Listo, Molly! Gecko cree que puede hacer mejores resortes que yo. ¡Vaya! Esos nuevos resortes te harán amortiguar mejor. Cuídate mucho, Molly. Ya puedes ir a jugar. ¡Wow! ¡Cuidado, un bache! Le pediré a Dylan el camión de volteo y a Eddie la excavadora que lo rellenen. ¡Ay, no! Parece que Bobby el autobús está en problemas. ¡Tuercas y tornillos! ¡Se estrelló en el lodo! ¡Vamos a sacarlo, Tilly! ¡Ay, no te preocupes, Bobby! ¡Te repararemos y podrás volver al camino! ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! Ahora averiguaremos qué te pasa, Bobby. Primero, revisaremos tus ojos. ¡Vamos, mecánicos! Tus ojos no tienen ningún problema, ¿cierto? ¡Veamos tus neumáticos! Tampoco hay problema con tus neumáticos. ¡Ajá! ¡Ya encontré el problema! ¡Tienes un eje doblado! ¡No te preocupes! ¡Vamos a enderezar tu eje! ¡Ya no habrá más zigzagueo! ¡Tu eje ya quedó como nuevo! Me alegra que pudiéramos enderezar a Bobby. Se siente muy bien ayudar a un amigo. Gracias, mamá camión. Gracias, mamá recicladora. Hasta ahora todo va bien. Recuerden todos, es el día de San Valentín y estamos ayudando al bebé camión a preparar una cena para sus mamás. Es un gran secreto, así que... Ustedes preparen todo. Yo distraigo a las mamás. Thank you.
asegurarnos de que tus rines estén limpios, mamá. Miren esto. ¿Ah? Creo que solo fue... el viento. Vamos, hay que revisar sus limpiaparabrisas. Todo listo. Terminamos. ¡Tará! ¡Feliz día de San Valentín, mamá y mamá! ¡Oh, de nada! Pero todo fue idea de Bebé Camión. ¡Oh! Bien hecho, Bebé Camión. Tus mamás están muy agradecidas contigo. ¡Ah, qué hermoso día soleado! ¿Ah? ¿Oh? ¿Pero qué cosa es eso? ¡Wow! Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda. ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! Está bien. ¡Espera! ¿El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max? Está usando el helio para los globos. O sea que... ¡Ay! ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! No te asustes, Max. Pensaré en algo. ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Wow! ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡De regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! Alguien dejó caer basura en el camino. Hay mucha basura. Y mamá recicladora no se ve muy feliz. ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. El rastro sigue a la izquierda. ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Mecánicos! ¡Apaguemos la música de Dylan! ¡Reutilicemos la basura para salvar el planeta! ¡Usando cosas que ya habíamos tirado! ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tú
Tu puerta trasera está abierta, pero no te preocupes, la arreglaré. Mientras mamá recicladora y los mecánicos clasifican la basura. Puerta reparada. ¿Lista la clasificación? Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko. ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Hola, Bobby! ¡Ay, no! Reemplacemos ese viejo parachoques. ¡Ay! Muy bien, mecánicos. ¿Podrían quitarle el parachoques, por favor? ¡Con mucho cuidado! ¡Con cuidado! ¡Cuidado! ¡Coordínense, mecánicos! ¡Tenemos que hacer trabajo en equipo! ¡Gracias, Verde! ¡No! ¡Ay, no! Tendrán que terminar la reparación solos, mecánicos. ¡Verde! ¡Fiu! Gracias, Verde. ¡Ay, no, mecánicos! Necesitan trabajar en equipo. ¡Ay, buen trabajo, mecánicos! ¿Ven lo que puede hacer el trabajo en equipo? ¡Estás listo, Bobby! ¡Oh! ¡Ay, gracias, Verde! ¿De dónde viene ese olor delicioso? ¡Pasen! ¡Carne asada gratis para todos los clientes! Esto seguramente atraerá más clientes. Adelante, Eric. Cocinaré más rápido. ¿Huelen un olor a quemado? ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!
¿Se ven muy bien, mecánicos? Ya están listos para Halloween. Incluso Tilly irá con nosotros. ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? Mejor iré a revisar. No se preocupen, mecánicos. No existen los monstruos. ¿Hola? ¿Hola? ¿Estás bien, amigo? Ven hacia la luz. ¡Ay, amigo Max! Necesitas una limpieza de Halloween. Vamos a meterte al lavado. No se preocupen, mecánicos. Recuerden, no existen los monstruos. Cuando quieras, Max. Estás listo, Max. Ya no das tanto miedo. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bonitos disfraces de Halloween, mecánicos! ¿Están listos para ir a pedir dulces? Lo siento, mecánicos. Terminaré el cambio de aceite de bebé camión. ¡Adelántense! ¡Yo iré pronto! ¿Truco o trato? Bah, no les daré ningún dulce, a menos que me asusten. Nada me asusta a mí. Es inútil. Supongo que tendré que comer todos estos dulces yo solo. ¿Volvieron tan pronto? Oh, lo siento, mecánicos. Esperen, ¿qué dices, bebé camión? ¡Ajá! ¡Esa es una buena idea! ¡Otra vez esos que intentan asustarme! ¡Déjenme en paz! ¡No quiero! ¡Bien hecho, bebé camión! ¡Le dieron un buen susto de Halloween! ¡Feliz Halloween! Gracias, Rojo. Ay, realmente hace calor hoy. ¡Mira hacia allá! El bebé y su mamá van de día de campo. Pero el bebé no se ve del todo bien. Vamos, bebé camión. Déjanos revisarte para averiguar qué tienes. ¡Oh! Ese es el problema, bebé. ¡Estás muy caliente! ¡Rápido, mecánicos! ¡Traigan un poco de agua! ¡Ay, no! ¿No has estado bebiendo agua, verdad, bebé camión?
Es importante beber mucha agua cuando hace calor. Así está mejor. Pero aún estás caliente, ¿verdad? ¡Ajá! ¡Sé qué hacer! Pon el lavado de autos en frío, por favor, Rojo. ¡Ahora sí, bebé camión! ¡Es hora de refrescarse! ¡Mucho mejor! Ahora puedes ir a tu día de campo. ¡Diviértanse mucho, amigos! ¡Hasta pronto! Muy bien, mecánicos. Max quiere mejorar en sus saltos. Así que necesitamos ajustar su maquinaria. Azul, ¿podrías ver quién tocó la puerta, por favor? ¿Quién era, Azul? Espero que disfrutes de mi pequeño regalo, Gecko. ¿Qué es esto? ¿Un regalo? Me pregunto de quién es. ¡Guau! Un nuevo gato para autos. ¡Vamos a probarlo! Ya que le puse un resorte al gato hidráulico, te sorprenderá que rebota un poco. ¡Mecánicos! Gracias, mecánicos. Creo que el gato para autos está descompuesto. Esperen un minuto. Está bien, Max. Vamos, pruébalo. Supongo que para todo hay un uso. ¡Bien hecho, chicos! ¡Guácala! Es momento de volver a pintar el letrero, mecánicos. Azul, ¿puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude? ¡Ay, no! Fiona tuvo un golpe en su parachoques. ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! Verde, necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor. El pegamento no debería ser verde. ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo! ¡Sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera. ¡Ay, no! ¡Están totalmente pegados! ¡Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque! ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Bienvenidos!
bienvenidos a la gran carrera en la que Wilbur T, yo la comadreja, demostraré que soy el mecánico más rápido del lugar en mi maravilloso turbo camión gigante. Está bien, Tilly. No necesitamos un motor turbo para ganar. Nunca me has defraudado. Correcto, Gecko. La carrera iniciará cuando se encienda la luz verde. ¿Listo? ¡Listo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! Estoy deseando conseguir la brillante medalla de ganador. Combinará con mi hermoso reloj. ¡Eso es, Tilly! ¡Sigue así! ¡Activaré el botón turbo! ¡No! ¡No podemos parar! ¡Vamos corriendo al rescate! ¡Nos estamos hundiendo! ¡Ay! ¡Ayuda! No se preocupe, señor Comadreja. Lo sacaremos de ahí enseguida. Supongo que ganaste de forma justa. Pero la próxima vez seré el ganador. ¡Ay! ¡Vuelve para más diversión en el taller de Gecko! ¡Adiós! Es un día agradable y soleado, Eric. ¡Mecánicos! Eric está ansioso porque le hagamos sus reparaciones. ¡Ánimo, dormilones! Deberían estar llenos de energía por recargarse toda la noche. Hay que reparar pronto a Eric para que pueda irse. ¿Qué les está pasando hoy? ¿Oh? ¡Wow! Tienes razón, Eric. Su centro de carga se desenchufó durante la noche. Con razón no tienen ganas de trabajar. Vamos, mecánicos dormilones. Tiempo de una recarga. ¡Oh! ¡Jaque mate! ¡Yay! Muy bien, mecánicos. Todos tienen batería ahora. Así que, ¡vamos todos a trabajar! ¡Listo, Eric! Nos veremos pronto aquí en el taller de Gecko. ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh! ¡Eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Ay! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor Comadreja! ¿Todo está bien aquí?
¿Todo está bien, Gecko? ¡Ay, me rindo! Déjame revisarte, Dylan. La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Perfecto! Vamos a necesitar la ayuda del sol. Y también para Dylan. Esta batería se cargará con los paneles solares mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Vaya! ¡Fiuf! ¡Qué bueno que ya dejó de llover! ¡Podemos seguir con nuestro día de campo! ¿Oh? ¡Hola! Soy nueva en la ciudad. Me llamo Kat y mi deber es rescatar. Vine para que todos estén a salvo. ¡Hola, Kat! Soy Gecko y ellos son los mecánicos. Hoy vinimos de día de campo. ¿Te gustaría comer algo? ¿Tendrán un sándwich de atún? Creo que sí. Acércate un poco, Tilly. ¡Tilly! ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Está muy resbaloso! ¡Tilly se está alejando! ¡Vamos, Elena! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡No lo enganché! ¡No te preocupes, Tilly! ¡Solamente controla lo azul! ¡No lo alcanzo! ¡Gecko! ¡Usa el paraguas! ¡Ajá! ¡Fiu! ¡Estuvo cerca! ¡Ah! ¡Ya estás lista, Tilly! ¡Hacemos un buen equipo, Gecko! ¡Así es! ¡Gracias por la ayuda, Kat! ¡Hola a todos! Estamos reparando a mamá recicladora. Pero... ¡ya se hizo tarde! ¡Tendrás que pasar la noche aquí! ¡Vengan todos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Wow! ¡Están tan emocionados que nunca se dormirán! ¡Pero yo tengo una idea! ¡Es hora de irnos a limpiar para poder ir a la cama a descansar! Ahora vamos a secarnos. Voy a atraparlos. Ah.
Así nunca se irán a dormir. ¡Un minuto! ¡Tengo otra idea! Duerman mecánicos, duérmanse ya. Ya trabajaron, hay que descansar. Verde, amarillo, rojo y azul. Duerman tranquilos en plena quietud. Buenas noches a todos. ¡Hola a todos! Nos estamos preparando para un carnaval. Los mecánicos están terminando sus disfraces. ¡Oh, me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! Oh, ¡el carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Qué linda banana! ¡Oh, Azul! ¡Qué lindo te ves! No seas tímido, Verde. ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está Rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! En verdad que sí. Está bien sentirte nervioso, pero que no te afecten las opiniones de otros. El carnaval se trata de expresarte y estar orgulloso de quién eres. Y yo siempre estaré orgulloso. ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! Vamos, Rojo, puedes hacerlo. Estoy muy orgulloso de todos. ¡Que el carnaval continúe! Hola a todos. Estamos en la base de Kat. Elena necesita unas nuevas hélices. De música mientras trabajas. Ahora solo nos falta ajustar el sistema de... ¿Ah? ¡Se fue la electricidad! Debió ser un corte de energía. ¡Ay, no! ¡Elena no puede volar! Mi sistema de advertencia no funciona. ¿Qué haremos si hay una emergencia? ¡Esperen todos! ¡Tengo una idea! Con estas viejas hélices podemos construir una turbina eólica y generar energía del viento. Gracias, Rojo. No lo sueltes, ¿sí? Cuando pongamos esta turbina en el aire, el viento hará girar las aspas y nos dará energía limpia para la base de Kat. ¡Ahora, Kat! ¿Ah? ¡Rojo! ¡Rojo, ya te puedes soltar! ¡Supone que no debes volar! ¡Sí! ¡Todo listo! Como equipo pudimos trabajar haciendo electricidad sin contaminar. ¿Oh? ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles.
amigos. Bienvenidos a mi venta de pasteles. Tenemos donas, pastelitos y mi favorito, el de tres leches. ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh, no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Estos pasteles son deliciosos! ¡Y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Ay! ¡Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Hop! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! ¡Tenemos que detenerlos! ¡Sujétense fuerte, mecánicos! ¡Pío! ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? Está bien, Sly. Es solo una llanta ponchada. Podemos arreglarlo. Yo soy Gecko y siempre te asisto. Taparé tu neumático y estarás listo. Gecko, ¿sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! Tenemos una venta de pasteles que continuar. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a ir a la playa. Recuerden, mecánicos, solo lleven lo que necesiten. Las puertas del taller se abren de par en par. Es hora de ir a la orilla del mar. ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! Verde no puede esperar por un helado. ¡Ay, no! Vicky está descompuesta. Echemos un vistazo. Ya veo el problema. Vamos a remolcarte a la playa y te arreglaré ahí. ¿Estás bien, Tilly? Si necesitas descansar, por mí está bien. ¡Tuercas y tornillos giratorios! ¡Ahora estamos varados! Te llevaremos a casa, Tilly. Pero primero tenemos que ayudar a Vicky. No es raro que tu motor no se mueva. Lo que necesitas es una bujía nueva. ¡Ajá! Intenta avanzar ahora, Vicky. Creo que tendremos que ir a la playa otro día. Tenemos que ayudar a Tilly. Hola, Trevor. ¿Podrías ayudarnos, por favor? Tengo una idea. Gracias, Trevor. ¡Como nuevo! ¡Ja! Nuestra querida Tilly, te cuidamos con amor.
Ahora debes descansar para sentirte mucho mejor. Pero antes, ¡vayan todos afuera! ¡Que se han ganado una gran sorpresa! ¡Tará! Si no podemos ir a la playa con nuestros amigos pueden traernos la playa. ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! Hoy es un día muy importante. ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay, hola, rana! ¿Por qué tener 5 contenedores cuando puedes tener 1? ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¿Eh? ¡Mamá recicladora! ¡Cuidado! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! Vamos a ponerte en marcha de nuevo. Tuercas y tornillos. El brazo de agarre de mamá está doblado. Y tiene muchos raspones. Hay mucho que hacer, mecánicos. Tus herramientas hoy vas a usar. En el taller te vamos a arreglar. Arreglar tu brazo será la tarea. Pero tranquila, yo tengo una idea. El metal se dobla al calor y en unos segundos quedará mejor. Pintura fresca un momento nos lleva y en unos segundos quedarás como nueva. ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! El señor Comadreja quedó atrapado entre su basura. No creo que el señor Comadreja sepa reciclar. ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! Comadreja, reciclar es divertido. Bueno, no eres muy bueno en esto. ¡Dejaste uno! ¡Ay! Esto ya es demasiado esfuerzo. ¡Ay, ay! ¡Sopa mala! Gracias, mamá. Nos vemos luego. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Esta noche vamos a acampar. ¡Muy cerca de casa! Solo tenemos que poner la tienda. ¿No? ¿Ah? No se preocupen, mecánicos. Ah, ya va a anochecer. Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos. Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado. Pon mucha atención y hazte a un lado. ¡Oigan! Son Fiona, camión de bomberos y Dandy. Debe ser una emergencia. ¡Fuego! ¡Fuego! No se preocupen, amigos. Dandy llegó para acabar con el peligro. ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! Perdón, Gekito. Está bien, Dandy. Vamos a asar unos malvaviscos. ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo!
¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No, no teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! Este botón detendrá la escalera. ¡Fío! Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles. Con herramientas hay que arreglar. Y trabajando hay que rimar. Los controles de Fiona tienen un problema, así que vamos a revisar su sistema. Botones salidos y palanca zafada, pero en un momento quedará reparada. Estos controles se instalan muy fácil. Pronto Fiona se irá con Dandy. ¡Listo, equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Gecko! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánicos! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Nada! ¿Me equivoqué? ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! Igual ya es la hora de dormir. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy el señor Comadreja nos retó a un partido de fútbol. Y yo tengo dos talentosos camiones en mi equipo. ¡Ese trofeo es mío! El equipo de Gecko no puede igualar al de la Gran Comadreja. Recuerda, Max, te quedas en la portería porque bloqueas todo. ¡Enciendan sus motores! Si tienen uno, por supuesto. ¡Suerte, equipo! ¡Diviértanse mucho! Y damos comienzo. Baby Truck está derrapando, pero con el balón. No hay forma de superar a Max, el portero monstruoso. ¡Oh! El equipo de la Comadreja va a la baja. ¡Gran grabada! ¡Oh, no! Bebé Camión tiene un neumático ponchado. ¡Oh, bebé! ¡Qué mala suerte tienes! ¡Comadreja Sly! ¡Que corre hacia Tilly! ¡El escape de Tilly se ha caído! ¡Este juego es una locura! ¡Pásamelo! ¡Pásamelo! ¡Sly, tú solo fallas! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Todo esto es culpa tuya, Sly! ¡Ay, cielos! ¡Necesitan una reparación express! ¡Oh! ¡Es medio tiempo! Con herramientas a reparar. Y trabajando hay que rimar. Perdiste una llanta, pero yo te la pego. Con solo unos arreglos, estás de vuelta en el juego. El escape de Tilly presenta un fallo. Pero yo se lo arreglo veloz como el rayo. Ya no sentimos dolor. Volvamos al campo a dar lo mejor. Oigan, ustedes dos dejen de flojear. Tenemos que ganar a como de lugar. El equipo de Gecko al ataque. Preparado y listo para iniciar. ¡Guau! Tilly es más rápida con ese nuevo escape. ¿No? ¡Cuidado! ¡Falta! Una mala jugada del señor Comadreja. ¡Tarjeta roja! ¡Nunca! ¡Quedan unos segundos! ¡Podemos ganar con este penalti! ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Gol! ¡Del equipo de Gecko! ¡No, no, no! ¡No es justo! ¡Hacer trampa siempre me funciona! ¡Bien hecho, equipos! ¡Juego limpio, hoy y siempre! ¡Adiós a todos!
¡Hola a todos! Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado. ¡No, gracias, Bobby! ¡Ay! ¡Gecko tiene más clientes que yo! Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío. Oh, hola, bebé camión. ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¿Ah? ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de auto se salió de control! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡No! 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 ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos, sujétense! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Fío! ¡Bish, bash, bosh! Detuvimos el lavado fuera de control. Pero... ahora no sé cómo regresarlo al taller. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡No! ¡No! ¡Cálmate, Gecko! Es solo pintura facial para el Día de los Muertos. ¿Día de los Muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gecko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. ¿Ah? ¡Conozco esa bocina! ¡Es Bobby el autobús! ¡Y parece que tiene problemas! ¡Ay, qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. ¡Gecko, ven acá! ¡Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad! ¡Buena idea, Kat! ¡Todavía está demasiado oscuro! ¡No puedo ver a Bobby! Pensemos qué haría mi abuelo. ¿Ah? No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gecko funcionan mejor en la oscuridad.
¡Claro! ¡Ya veo a Bobby! Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. ¡Podemos cargarla en mi base! ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. ¡Todo listo! Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gecko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gecko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuela todavía está contigo, Gecko. Sí. Y me hace feliz que sea así. ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. ¡Vamos, pequeños! ¡Gupsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. El radio aún no funciona. No te preocupes. Gecko te reparará. ¡Oh, miau! ¡Wow! ¡Qué bonita! Siempre he querido conducir una gran motocicleta. ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! Aquí está, Miles. ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! Encontré tu desatornillador. ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? No, ella conduce mi motocicleta. ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Hay tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! Tenemos que darnos prisa. ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! Debí haber preguntado primero. ¡Espera! ¿Quién está volando a Elena? No hay tiempo de explicar. Tengo un plan. Abuela, bájame ahora. Ayudar amigos es mi especialidad. Con esto podremos bajar la velocidad. ¡Date prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debe ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. Tienes la mejor abuela del mundo entero. Muchas gracias, querida. Me gusta, Geki. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy tenemos una feria de reparación en el taller. Y mi abuela preparó su delicioso pastel de manzana. ¿Oh? ¿Ah? ¡Oh! ¡Hola, señor comadreja! ¿Necesita que arreglemos algo de Sly? ¿Arreglar? ¡Ja! ¡No necesito ayuda! ¡Sly puede hacer helado mucho más sabroso que Vicky! ¡Mira! ¡Delicioso! ¡Oh, ignóralo, Geki! Presumir no te lleva a ninguna parte. Tenemos trabajo por hacer. ¡Vamos! ¡Cambiemos las ruedas de Vicky! ¡Ah! ¡Ustedes están atrapados en el pasado! ¿Ruedas?
¡Bienvenidos al futuro! ¡Huellas de oruga! ¡Maravíllate con mi genio! ¡Bigotes tambaleantes! ¿Qué está pasando? ¡Ay, cielos! ¡Su mejora perdió el control! ¡Máquina confundida! ¿Debo hacer todo yo mismo? ¡Ay, ayuda! ¡Vamos, abuela! ¡Hay que detener ese auto! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡En el taller hay que reparar! ¡Eso es todo, Geki! ¡Súbete a la cima! ¡Con esta llave lo haré parar! ¡Estas orugas dan muchas vueltas! ¡Te haré frenar si las dejo sueltas! ¡Azul! ¡El gato hidráulico, por favor! ¡Nos permite hacer este trabajo mejor! ¡Se hizo un desastre con tanto invento! ¡Pero con tus ruedas te irás contento! ¿Ves, querido? No tiene sentido todos esos aparatos llamativos llenos de luces y botones si no pueden hacer lo básico. ¡Lo tenía bajo control! Mis dispositivos solo son un poco sensibles. Como dije, presumir no te lleva a ningún lado. Eso es cierto, abuela. ¡Adiós a todos! Hola a todos. Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado. Vamos a ver qué tal funciona. ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor soy la comadreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos. ¡Ay! ¡Cielos! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Ay! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comadreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo. Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas. Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite. ¿Listos todos? ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí funciona! ¡Trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¿No?
Oh, excepto el señor Comadreja. Ah, creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora. ¡Adiós a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¿Ah? Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween. ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¿Quién haría algo tan ruin en Halloween? Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor. Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo. ¡Oh! ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡Que en mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No, Sly! ¡Creció demasiado el huerto de calabazas! ¡Barry está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Barry está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¿Ah? ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Ay! ¡Rápido, corre, Barry! Yo lo ayudo, señor Comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. Ay, está bien, lo prometo. Listo, Trevor. Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween. ¡Ay! ¡Odio la calabaza! ¡Ay! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Listo, mamá camión! ¡Tus direccionales ahora funcionan muy bien! ¡Qué suerte que cargo luces de repuesto! ¡Es Molly jugando con su juguete favorito! ¡Y también bebé camión! ¡Esperen! ¡Pueden compartirlo! ¡Ay, bebé camión! ¡Te salió un rasponcito! ¡Pero te vas a poner bien! ¡Lo prometo! ¿Molly? También vamos a revisarte, Molly. ¿Te encuentras bien? ¡Ay, no! ¡Molly está tirando aceite! ¡No tengo las herramientas para repararla aquí mismo! ¡Tenemos que llevarte al taller! ¡Pronto! Voy a necesitar tu ayuda, bebé camión. ¿Puedes despejar el camino para que pueda llevar a Molly al taller rápido? ¡Movámonos! ¡La labor ha empezado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Ay, no! ¡He
y Dylan bloquean el camino. Gracias, Eric y Dylan. ¡Bien hecho, bebé camión! Las herramientas hay que tomar. Y al trabajar, vamos a rimar. Calma, Molly, no temas por nada. En un momento estarás reparada. Trabajando en equipo, yo siempre consigo reparar pronto a cualquier amigo. Pegando y soldando con gran rapidez, dejaremos todo como nuevo otra vez. Estás reparada y se acaba el dilema. Ya puedes salir a jugar sin problema. ¡Ay! No pudimos haberlo hecho sin tu ayuda, bebé camión. ¡Ay! ¡Y miren! Azul reparó tu juguete. ¡Bien hecho, Azul! ¡Por fin están compartiendo! Me siento muy orgulloso de ustedes. ¡Nos vemos pronto! ¡Hola a todos! Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller. ¿Cómo va todo, abuela? La pantalla se ve perfecta, Geki. ¡Hola a todos! Azul, espero que estés viendo mi lado bueno. Solo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos. ¿Ah? Oh, camión bebé. Oh, ¿qué pasa, querido? ¿Mamá camión está en peligro? ¡Vamos, vamos, Tilly Grúa! ¡Bebé camión! ¡Guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los geckos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! Si tan solo fuera más ligero. ¡Eso es! Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota. ¿No? Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar. ¡Date prisa, Geki! ¿Ah? ¿Ah? Las palomitas necesitan estallar rápido. Entonces aumentemos la potencia. ¿Ah? ¡Oh! ¡Se atoró! ¡No! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! La abuela te tiene, querida. ¡Yay! ¿No? ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Geki? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial, grabada por Azul, el valiente rescate de la bebé camión. ¡Oh! Escuché que los personajes son fabulosos. ¡Hola a todos! Acabamos de cavar este gran hoyo para reparar una tubería que gotea. ¡Vamos, mecánicos! ¡Hay que limpiarnos! ¡Casi es hora de dormir! ¡Gracias por tu gran trabajo, Eric! ¡Todo limpio, mecánicos!
¿Oh? No se preocupen, mecánicos. No hay ningún escorpión aquí. ¡Ah! ¿No? ¡Ah! ¡Ah! ¡Tornillos giratorios! ¡Es un escorpión gigante! ¡Alto! Ya sé qué está pasando aquí. ¡Vamos, equipo! A veces las cosas no son lo que parecen. Primero, vamos a quitarte todo ese lodo. ¿Lo ven, mecánicos? No es un escorpión gigante. Es nuestro amigo Eric. Ahora vamos a reparar tu pala. Las herramientas hay que tomar. Desarmador y llave. Y trabajando hay que rimar. Vamos, mecánicos. Los pasos son sencillos. Primero hay que desmontar estos tornillos. Con los pistones hidráulicos, Eric levanta mucho peso. Así que vamos a ponérselos de regreso. ¿Ya estás listo para rodar, compañero? Solo ya no te caigas en ese gran agujero. ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Hicimos a Eric fuerte y poderoso otra vez! ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Está nevando! ¡Hoy vamos a...! ¡Ah! ¡Cuidado, Azul! ¡Espera, Tilly! ¡No te puse llantas de nieve! Observen, Sly es el mejor vehículo de nieve de todos los tiempos. ¿Quién tiró eso? Esa rana molesta y sus botes de basura. Yo les mostraré. ¡Toma eso! ¡Hay que sacar a Tilly de ahí! ¡Empujen, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Ahora Tilly es una bola gigante de nieve! ¡Ay, pobre Tilly! ¡Te estás congelando! ¡Necesitas protección contra el frío! ¡Vamos, mecánicos! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Desatornillador y llave! ¡Y trabajando hay que rimar! ¡Con un radiador nuevo será suficiente! ¡Para que Tilly no tenga frío y se sienta caliente! ¡Y ahora haremos que Tilly se eleve! ¡Para instalarle estas llantas de nieve! ¡Y con cada llanta va una cadena! ¡Para que Tilly vaya por la nieve sin pena! ¡Es la alarma de emergencia! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Las puertas del taller se abren de par en par! ¡A un vehículo en apuros tenemos que ayudar! ¡Oh, no! ¡El señor Comadreja se atoró en la nieve! ¿Lo remolcamos al taller, señor Comadreja? ¡No! ¡No lo necesito! ¡Sly es muy capaz en la nieve!
está cayendo nieve en mi cuello. ¡Ay, cielos! Creo que se le enfrió la suerte, señor Comadreja. ¡Adiós a todos! Es muy agradable tener unas vacaciones. Me encanta acampar. ¿No? El fuego se está apagando. Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia. El libro de cuentos está en la casa rodante, Verde. Gracias, Amarillo. Oye, un momento. Esas maderas detienen las ruedas. Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la casa rodante! ¡Manera de detenerla! ¡Mío! ¡Gracias, Verde! ¡Por poco y caímos! ¡Bien! ¡Buen trabajo, Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Tienes, Verde. ¡Wow! Kat y Elena llegaron para que instalemos su nuevo mecanismo. ¡Preparen todo, mecánicos! ¿Verde? ¡Hola, Gecko! ¡Hola, Kat! ¡Hora de instalar una actualización súper especial! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¿Con el Gecko? Gracias, Kat. ¿Qué pasa, corazón? ¿Te gustaría ayudarme con algo? ¡Está listo! Ahora vamos a probarlo. Pero alto, no podemos probarlo sin Verde. También, pero los sentimientos tristes pasan, como las nubes. Todo está listo en tierra, Kat. ¿No? Vamos, vamos, Elena helicóptero. Todo tuyo, Verde. Creo en ti. ¡Gran trabajo, Kat! ¡Eso estuvo fantástico! ¡Buen trabajo de Verde! ¡Miren eso! ¡Bien hecho, Verde! ¡Oh! ¡Hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! Este chocolate te calentará. Ah,
te preocupes, Bobby. Te vamos a sacar de ahí. ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! Intentaremos otra cosa. ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! No estés triste, Azul. ¡Alguien nos ayudará! Tomemos un poco de chocolate caliente. ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engancha a Bobby! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! Buenas noches, mecánicos. ¿Oh? ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo, pero no hay que hacer ruido. ¡Fiuf! ¡Eso estuvo cerca! ¡No! ¡Ay! ¡No! Bobby. Buenas noches. Tal vez solo me acostaré un segundo.